Bueno, Warriors, bienvenidos de nuevo a este podcast Café y Bocetos. Mi nombre es Esaú Figueroa, ya me conocen, soy dibujante e ilustrador de cómics. Y en esta ocasión me encuentro con un invitado que está de regreso. Ya habíamos platicado con él en alguna ocasión, allá por, híjole, creo que hace como un año más o menos. No significa sí, que hace un año que no nos veíamos, sino nada más que hace un año que no se daba vuelta por aquí. Él, probablemente ya lo conocen ustedes también, él es Ariel Medel y está aquí con nosotros para platicar un poquito de todo un poco. Ariel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué pasó? ¿Cómo están todos los que nos están viendo y escuchando, no? Sí, claro. No, muy contento yo de que estés de vuelta en este podcast. Yo sé que eres una persona que siempre está ocupada, siempre tiene mucho trabajo, lo cual aprecio mucho que hayas aceptado esta invitación aquí. Y pues nada, Ariel, primero que nada, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado esta pandemia? ¿Cómo has estado? ¿Cómo cambió, si cambió o no, tu flow de trabajo, los proyectos? Más o menos, si nos puedes contar un poco de cómo ha estado. Pues, la verdad, básicamente es muy parecido a cómo estaba antes de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Obviamente, añadiendo el peso psicológico de la magnitud de lo que estamos viviendo, pero si no piensas en eso, pues la verdad no me doy tanto cuenta y pues encerrado, ¿verdad? Uh-huh. Más encerrado que antes. En serio. Sí, como digo, es como, digamos, algo común que nos ha pasado a todos los artistas, como que no ha cambiado mucho en nuestro flujo de trabajo, ¿no? Pero pues sí, la situación sí afuera pues es diferente, obviamente. Oye, Ariel, y pues cuéntanos un poquito en qué has estado trabajando en estos últimos meses, o qué tipo de a lo mejor proyectos has tenido, o algo que nos quieras contar para empezar ahí a platicar. Bueno, ahorita estoy ahorita entre los proyectos que voy a mencionar, continúo con el proyecto de Astral. Uh-huh. Que estamos, para los que no conocen, es una serie de novelas gráficas. Ahorita estamos terminando la tercera. Astral Genesis, ¿verdad? La primera se llamó Astral Genesis, la segunda Astral Evolution, y ahorita estamos terminando Astral Alliance, que es la tercera. Ya. Precisamente ahorita, si buscan en Kickstarter Astral Alliance, van a encontrar un Kickstarter donde puedes conseguir la tercera novela gráfica, pero también creo que hay un paquete donde te dan las otras dos, y entonces ya tienes las tres, ¿no? Entonces ahorita todavía estoy, precisamente ya me falta muy poquito, yo creo que voy como en el 80% de lo que es esa novela gráfica terminada. Que es así en resumen, es como noventera, acción, ¿verdad? Ciencia ficción, y está bastante entretenida. Y aparte de eso, estoy con otros tres proyectos más. ¿Tres al mismo tiempo? Sí, yo nunca había actuado así, pero precisamente por cómo se dieron las cosas de la pandemia, cuando me empezaron a ofrecer otros proyectos, yo hablé con los creadores y les dije, ¿saben qué? Sí puedo, porque Astral lo estoy haciendo poco a poco por elección de ellos, uh-huh. ¿sí? Ellos me dicen, no, llévatela poco a poco por cosas de logística de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces me llegan otros proyectos y les digo, sí puedo, pero poco a poco. Y me dijeron, no hay problema. Entonces estoy con uno que se llama ACD, Alt Control Delete, uh-huh. Sí, que es de Ramón Gobea, creo que sí lo conoces. Uh-huh. Y es de ciencia ficción, es como cyberpunk. Es el tercer, bueno, el cuarto número, perdón, que estoy empezando. Ya se hicieron tres, de hecho el primero probablemente, eso depende de Ramón, pero probablemente lo rehagamos porque lo empezamos hace 4 años, uh-huh. Entonces cuando tú ves el primero y el cuatro, pues se ve la gran diferencia en la calidad del dibujo, uh-huh. Entonces probablemente por eso, ya voy casi a la mitad de mi colaboración, porque hay páginas que vienen otros artistas, ¿no? Ah, sí. Entonces sí. Ese rollo, trae el rollo ese de la realidad virtual, entonces cuando se meten al mundo virtual, lo dibuja otra persona, ¿no? Sí. A mí se me hizo bien chido esa sí, está padre. Y realmente yo ya quiero, no tengo ninguno físicamente, pero espero que cuando salga el compilado, pues uh-huh. Sí pedirles ahí, porque está es un proyecto que creo que me ha dado mucho, ¿no? Uh-huh. Y luego tengo otro que se llama
Skater Girls, uh-huh. ¿sí? Las chicas patinadoras, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, ya, pues, de hecho, he hecho varias páginas, pero empecé con páginas del número 2, del número 3, uh-huh. no sé por qué. Creo que me empezaron a dar las, porque iba a ser nomás unas poquitas páginas, entonces me empezaron a dar las páginas de acción, uh-huh. donde había acción, donde había golpes, rayos, láser y todo, ¿no? Entonces, ya le dije al chavo, ¿sabes qué? Sí, me late el proyecto, me voy a aventar más páginas, entonces voy a hacer todo el número uno, y ya empecé ahora sí desde el principio, desde la primera página del número uno, y ahorita apenas llevo como 7 de ahí, del uh-huh. otro llevaba unas 15 páginas de los otros números. Ese es otro, que es como ciencia ficción combinado con, pues no sé con qué, con comedia. Uh-huh. Y ese está muy loco el proyecto, pero loco en el buen sentido de que está divertido. De hecho, claro. me ha gustado mucho. Y hay otro proyecto que se llama Spider Squirrel, que es como de superhéroes, también tiene como una giro de comedia. Uh-huh. Se me figura, fíjate, un poquito Invincible. No que le estén copiando, no, pero... como el que estilo. Un poquito más, sí, un poquito más en esa dirección, uh-huh. si lo tengo que comparar con algo, ¿no? Entonces, de ese apenas voy empezando, y otros proyectos que he tenido así, que ya terminé, o portadas, o pin-ups, o sí, pero lo que estoy haciendo ahorita actualmente es eso, y obviamente mi proyecto personal, creator-owned, que es el de artistas contra Cthulhu, o artists, versus Cthulhu. Ah, no sé cómo se pronuncia Cthulhu, ¿verdad? creo que tiene diferentes, sí, diferentes maneras. Nadie sabe acá, ajá. ni Lovecraft sabía, yo creo. Pero antes de eso, la verdad estoy sorprendido que estés involucrado, a lo mejor no al 100% con estos cuatro títulos, pero sí que tengas esas cuatro, digamos, propuestas que te han buscado, todos te buscaron a ti, o tú estuviste mandando portafolio o algo así. Te lo pregunto para todos los dibujantes que están viendo esto, o todas las personas que aspiren también a trabajar en este tipo de proyectos. Mira, obviamente estamos hablando de dos, que es ACD y Astral, uh-huh. que pues tengo años. Uh-huh. Entonces, de eso desde hace mucho tiempo. El de Astral me recomendó Ron Mars, uh-huh. en aquella época. De hecho, me ha conseguido varias chambas, porque también hay otro que estoy haciendo diseño de personajes que me lo consiguió él, ¿eh? Yeah. O sea, algún día le tengo que comprar un pastel o algo. Bueno, sí. El caso es de que ella como me contactó Ramón, yo creo que él me contactó, yo no creo haber mandado portafolio. Uh-huh. Y el de Skater Girls, curiosamente, fue el colorista, y yo no conocía al colorista, lo tenía de amigo, pero de esos de que apenas hablas con ellos un poquito, uh-huh. bien buena onda el vato, de hecho es de Monterrey. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Axel Phoenix. No sé si sí lo ubico, ¿sabes? Claro que sí. Entonces, él me escribió y me dijo, oye, que un compa, le gustó tu arte, y al final caí ahí con ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, y el otro, el Spider Squirrel, viene de un chavo que yo ya había les había hecho un proyecto. Ese proyecto desafortunadamente no ha sido publicado, me dijo que pronto se va a publicar. Uh-huh. Les hice un número de ese cómic, el primer número, que es un superhéroe afroamericano, está muy chido porque pelean contra nazis y todo el rollo. Nice. Entonces está a mí me gusta mucho ese rollo, ¿no? Y superhéroes y luego los nazis de malos, pues como que estaba muy divertido. Uh-huh. Entonces haz de cuenta que ahí fue que el escritor, yo trabajé con el escritor en ese cómic, y estaba como el productor ejecutivo. Ahora, productor ejecutivo es el escritor de Spider Squirrel, okay. que me contactó para esas páginas, ¿verdad? Yeah. Entonces, yo sí he mandado, fíjate, yo sí he mandado hace unos meses. Como quiera que sea, que a veces tienes incertidumbre si se te va a acabar la chamba o no, uh-huh. afortunadamente no se me ha acabado. Mandé páginas a varios lugares y sí me contestaron de independientes, uh-huh. porque con la chamba que tengo no he querido mandar a las editoriales grandes. Sí he mandado 2-3 cosas, pero no me he querido clavar en eso. Uh-huh. Pero sí me contestaron, pero no se dio por cosas de precios o de tiempos o cosas así. Me gusta, ¿no? Sí, es raza que yo le mandé material y me dijeron, me gusta mucho, quiero que trabajes conmigo. Le digo, está bien, nada más que, ¿sabes qué? Dame tanto tiempo porque tengo que terminar otras cosas. Y me dice, no, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Pues no se puede. Uh-huh. Y ni modo, pues a veces así sucede. Uh-huh. ¿No? Ah, ok. Ah, bueno, y bueno, yo al respecto,
Sí, en las otras veces que hemos platicado, sí me has mencionado que te gusta ahorita navegar por esas aguas del mercado indie, ¿no? Y que has estado hace un par de años, ¿no? ¿Cuál ha sido digamos, tu experiencia con estos títulos, estos escritores? Porque mucha gente lo que quiere, obviamente, digo, muchos tenemos el sueño de trabajar con las grandes, pero debido a cómo se ha ido desarrollando, ya sea el mercado o, pues, ahora sí que la situación mundial, como que uno tiene que irse adaptando, ¿no? Entonces, creo que esa ha sido como que tu forma de adaptarte. No sé qué me podrías contar al respecto. Mira, yo no puedo decir que yo debería estar en tal o cual editorial porque pues no soy así como que un maestro del arte, ¿no? Si yo fuera Leonardo da Vinci diría, bueno, esto es de lo que se pierden, me explico, pero no, pues no lo soy. Entonces, personalmente creo que sí podría aportar algo, pero bueno, sí tuve un trabajo con Marvel que hice unas 24 páginas hace 2 años, pero de ahí ya no salió nada y te voy a ser sincero que para mí se me hace un poco desgastante desde que llegas al punto que inclusive descuidas tu trabajo para hacer muestras y es cuando te empiezas a preguntar un poquito, bueno, ¿para qué me desgasto si acá tengo trabajo? ¿Sí me explico? Claro. No son empresas grandes, no son empresas internacionales, pero que en un momento dado te ofrecen otras cosas que esas empresas no te dan. Que por ejemplo, claro, las empresas grandes te ofrecen un mejor pago, pero también los independientes muchas veces siento que hay como un contacto un poquito más personal. La raza, los chavos se emocionan con tu trabajo, te aprecian, siento, de una manera distinta, porque por ejemplo, si eres un editor que trabaja con 10 artistas, hay unos que ni los conoces, ni hablas con ellos, y te digo porque me lo han dicho, o sea, ahí nomás hablas con ellos para chamba. Y con los independientes, no tanto la relación de trabajo, pienso que es como que un poquito más cercana. Y aparte de que a veces te pueden dar más libertad, o de alguna manera pienso que inclusive pienso que la comunidad independiente, en mi pequeña experiencia que he tenido, como que se está haciendo un poquito más así unida, ¿me explico? Entonces, hay detallitos así que me gustan mucho de eso, que aparte, otra cosa es de que si tú tienes un problema, se me hace más posible que la persona de un proyecto independiente te diga, sabes que no hay problema, tómate los días que necesites porque tienes tal problema personal. Me ha sucedido y siempre me lo han dicho, la familia es primero o esto es primero, no te preocupes, al rato nos vemos. Y obviamente hay empresas que son tan grandes que la maquinaria no puede parar, ¿me explico? No puede parar y no te van a decir no hay bronca, van a meter otro vato y ya y se acabó, ¿me explico? Entonces, pienso que son unas por otras, que sí, en Marvel o en DC vas a ser más famoso, de hecho la gente va a valorar más tu trabajo, pero los independientes ofrecen otras cosas. Y es bien curioso, fíjate, porque cuando yo trabajaba en Dynamite, la raza me buscaba más y siento que valoraban más mi trabajo, cuando en realidad si comparamos lo que yo hacía en ese entonces con lo que hago ahorita, pues aquello tenía muchos errores, ¿me explico? Sí, Pero claro. pues así es como dicen la naturaleza de la bestia, ¿no? Así son las cosas. Sí, y bueno, de cierta manera, uno ya con un par de años trabajando en esta industria de, a lo mejor con clientes independientes, también te vas dando cuenta que no es una mala opción tampoco. Porque te permite, como mencionas tú, tener un poco más de flexibilidad en varios aspectos, muchos muy importantes, porque hay que mantener ese balance. Y otro es que mientras estás como, digamos que entrenándote, ¿no? Entrenando tu ki, güey, para mejorar tu trabajo, y cuando llegue el momento, tú ya tienes un gran cuerpo de trabajo de los títulos que has trabajado, las chambas van a llegar porque el trabajo está subiendo de calidad. Mira, yo pienso mucho en, no conozco a ciencia cierta toda la trayectoria de Sean Murphy, conozco muy poco, tampoco conozco todo su trabajo, aunque me encanta, no he tenido el tiempo de conseguir todo y leerlo, ¿me explico? Pero me encanta su trabajo. Pero yo lo que percibí, y quizás alguien que vea el video va a mandar un comentario y va a decir que estoy equivocado, puedo estar equivocado, pero yo siento
que ese vato no fue tanto de que se, digamos, de que tomara la ruta de decir Marvel DC, sino que más bien este vato como que lo empezaron a ver, oye, este vato está bien pesado y tiene como ciertos seguidores, uh-huh. y ya lo empezaron a jalar para DC al punto de que yo creo que tiene un lugar privilegiado sin haber estado tanto tiempo haciendo títulos para DC. Uh-huh. ¿Sí me explico? Sí. O sea, realmente yo he visto dibujantes que tienen 20 años en DC y no tienen un lugar tan privilegiado, aunque son populares y aunque son buenísimos. Uh-huh. Entonces, de pronto él ya tenía una miniserie, ¿me explico? Uh-huh. En DC, y que él mismo la escribió con siento yo que con cierta libertad. Sí. Entonces te hace reflexionar un poquito qué dices tú. A lo mejor es mejor eso, a lo mejor es hacerte, ganarte tu lugar en el mercado indie, y a lo mejor cuando entres a otros proyectos con editoriales más grandes, lo vas a hacer como tú quieras. A lo mejor no, pero pienso que no es algo descabellado. Sí, sí, pues todo, como bien sabemos, todas las fórmulas, o no hay fórmula, más bien, todos los caminos de cada artista es diferente, pero yo sí estoy en sintonía contigo en ese aspecto también, porque inclusive cuando, bueno, cuando yo me acuerdo estar allá en la Cuber, estábamos viendo más o menos por ese tiempo, cuando me encontré un artículo por ahí que hablaba también de Sean Murphy, y mencionaba de hecho que él al principio creo que empezó trabajando en uno que se llamaba híjole, se me fue el título ahorita, pero era un chavito que soñaba entre diferentes aventuras y como que viajaba, sí, entre sueños. Joe Barbarian. Tienes toda la razón. Como que cuando estaba haciendo ese título, él mencionó de que él le pedían que, o de que dibujas bien padre, pero ¿por qué no dibujas un poco más como el estilo de la casa, ¿no? De DC. Y sí, sí mencionó él que hizo uno o dos números con ese estilo, pero no sé yo. Y de hecho él dijo, es que esto no es lo que yo quiero hacer, entonces no lo voy a hacer, yo voy a hacer mi propio camino, ¿no? O sea, mi estilo, mi manera de hacer las cosas que no es con el estilo que me están pidiendo. O sea, no quiero que me encasillen en un estilo. Y a raíz de eso, ya tuvo la carrera que tuvo y por eso llegó al lugar en donde estuvo. Porque él hizo su propio estilo, su propio camino, no siguiendo lo que le estaban tratando de forzar a hacer. Entonces, sí, o sea, ese puede ser también una opción para que tú o todo el que quiera pueda desarrollar ya sea su estilo o su manera de contar las cosas. Sí, fíjate que resuena un poquito en mí eso que dices, porque a mí, como te he platicado cuando hemos podido platicar así en persona, uh-huh. A mí me gustan muchos tipos de dibujos. Yo fui ilustrador de periódico por algunos años y de revistas y todo eso, entonces he hecho de todo, o sea, he hecho cartoon, he hecho de todo. Uh-huh. Entonces, yo cuando empecé a hacer, que dije, bueno, me voy a dedicar voy a tratar de dedicarme a los cómics, yo ya era ilustrador de muchos años, y dije, bueno, voy a hacer algo realista, porque también me gusta el realismo, uh-huh. pero después me empecé a sentir así como dice Murphy, porque hay cosas que yo quería incorporar y no lo hacía porque decía, no, es que quiero que me den chamba en DC, uh-huh. o que me den chamba en Marvel, entonces no puedo dibujar así porque me voy a salir de lo que es el casquete, ¿no? Sí, que el house style. Y de hecho empecé a ver que cambiaba mucho porque Marvel empezó a meter mucho cartoon, pero a un nivel que tampoco quería llegar a ese nivel, entonces llegó un momento en el que dije, bueno, si le bajo al realismo, DC no me va a dar trabajo, es muy difícil, a menos que tú seas bien popular en Instagram y te contraten así como a esta Bab Star, que la contrataron sin saber de cómics, ¿eh? Y ella lo dijo, ella no sabía de cómics y, dibuja muy chido, nosotros te enseñamos a dibujar cómics. Entonces, pero llegó un momento en que dije, bueno, pues voy a incorporar las cosas que me gustan, que ya he usado cuando era ilustrador en agencias de publicidad o en periódicos, las voy a reincorporar y a volar, y de hecho me ha funcionado muy bien porque pues mucha gente me contacta porque les gusta mi estilo para trabajar conmigo, entonces ya aquí se rompió reglas en empresas como Marvel o DC, esperemos que así suceda, sí. Hay que ver. No, y va a llegar. Pero bueno, algo que sí quería preguntarte, dejando un poquito de lado de los indies, era sobre tu método de trabajo o tu práctica en el día a día. Porque
Bueno, yo ya te he dicho en varias ocasiones que a mí me gusta mucho tu jale. Y yo noto que en realidad tú sí eres muy rápido. O bueno, por lo menos esa es la impresión que me da. Y las composiciones que usas y que manejas me agradan mucho. Son muy dinámicas y bueno, la anatomía ni se diga. Entonces quería preguntarte en tu día a día, ¿cuál es un día de trabajo para Ariel Medel desde que se levanta hasta que se va a dormir y cómo lo distribuyes más o menos? Mira, pues básicamente ahorita ya desde lo de la pandemia me he levantado muy tarde, ¿no? Uh-huh. Pero también me acuesto tarde. De hecho, normalmente tampoco me... Porque yo leía de algunos dibujantes que me levanto a las 6 de la mañana y para terminar su página, ¿no? Sí. Pero pues yo no, yo no trabajo así. Yo trato de sacar una página a diario. Uh-huh. Ahorita trato de no presionarme para más. Uh-huh. Prefiero avanzar en otro tipo de cosas aparte, que es, por ejemplo, estudiar. Ahorita estoy estudiando alemán, ¿no? Entonces trato, que por cierto tengo que forzarme a dedicarle tiempo, sí. Pero trato a veces de estudiar también dibujo y y hacer la página, ¿no? Entonces, básicamente ahorita me levanto y pues hago lo normal, ¿no? Que te lavas los dientes, te bañas y todo. Y me pongo a trabajar. Entonces, ¿a qué hora te levantas? Me levanto como a las 10:30, 11. Okay. Más o menos. Pero también me acuesto como a las 2, o sea, 2, 3. Sí, se desfasa, ¿no? Ya está desfasado. Normalmente no era así. Ahorita me estoy acostando más tarde y me estoy levantando más tarde. Pero pero me levanto y me preparo y todo, me hago un té y me pongo a trabajar. Entonces, normalmente es trabajar, hago mis breaks para hacer algo de ejercicio. No hago ejercicio así de alto impacto porque pues estoy aquí metido, ¿no? Pero hago ejercicio entre pues así, digamos, entre la chamba que digo, no, tengo que hacer porque ya siento que tengo mucho tiempo sentado, hago algunas lagartijas, sentadillas y ya le sigo, ¿no? Y y trato también de darme un tiempo para hacer algunos dibujillos de anatomía, que ahorita no he podido porque he estado con lo del proyecto mío, ¿no? Que digo, tengo un tiempo, voy a hacer uno de los monos esos, ¿no? Entonces, o que tienes que ponerte a publicarlo y el texto y todo ese show, ¿no? Que te quita un chorro de tiempo. Parece que no, pero sí. Y termino lo que es ya el trabajo y pues ya lo dedico hasta cosas de aquí de la casa, ¿no? Pero básicamente yo tardo quizás... No cuento el tiempo, la verdad, pero yo creo que entre unas 5 a 8 horas por página, ¿no? Más o menos. Ya, ya en la noche a veces hago diseño de personajes, porque tengo algunas chambillas también ahí de diseño de personajes. Ok, y estás incluyendo, o sea, la página desde cero hasta que terminas los lápices, o tú haces layouts antes, no sé, es que hay artistas que hacen sus layouts, no sé, toda la semana, la primera semana hacen todos los layouts de todas las páginas y luego se avientan lo demás. ¿Cómo funciona ahí tu proceso? Fíjate que se me hace, en teoría, muy inteligente eso que me dices, pero no puedo. No puedo, o sea, me desespero. O sea, el agarrar y hacer todos los rubs, se me hace muy ordenadito y todo, pero... Pues, si yo no termino una página en un día, no me siento que me voy a tardar más. Siento que se haz de cuenta que siento que si me pongo a hacer todos los layouts, se me va a ir el mes y voy a decir a la torre, ¿qué onda, no? Sí. A lo mejor si empiezo a hacer mi proceso organizativo más ordenado, a lo mejor sí lo podría hacer. Pero mira, uno de los miedos que a mí me da es que lleve 5 días haciendo layouts o 3 días inclusive. Y de pronto te pongas a hacer las páginas y te des cuenta que ese tiempo que pasaste en los layouts te quitó de las páginas. ¿Sí me explico? Claro. Porque sí me sucedió en alguna ocasión y como que entonces ya me dio miedito a eso. Prefiero sacar la página y decir, ahí está, o sea, cumplí con el trabajo del día. Ya quedó. Ya quedó, o sea, no me estoy retrasando de ninguna manera. Claro. Que sí, yo creo que sí tiene sus ventajas el agarrar y hacer los layouts de lo que es un cómic, sobre todo cuando son cómics mensuales, que son 20, 24 páginas, porque
pues puedes pensar un poquito más en lo que es el storytelling y todo eso. Quizás si algún día me toca trabajar con, no sé, con Grant Morrison. Bueno, Grant Morrison te da dibujado el cómic casi. Conoce con alguien como, no sé, Mark Millar o Alan Moore o alguien así, que tú digas, no, tengo que clavarme mucho en el storytelling porque es una obra maestra lo que me están entregando. Pues a lo mejor y si digo, ¿sabes qué? Voy a hacer todos los días porque tengo que estar. Pero como lo que estoy haciendo no le estoy haciendo de menos, pero son aventuras. ¿Sí me Sí, explico? Entonces claro. no es como que, y te voy a decir otra cosa, no le encuentro mucho sentido pensarle mucho a la narrativa de tratar de hacer algo revolucionario porque tendría que cambiar el guión y no puedo hacer eso, ¿me explico? Yo tendría que decirle al escritor, ¿sabes qué? Pues me quitas este diálogo y me quitas estos paneles y creo que ya de por sí hago mucho eso, que añado paneles o quito paneles y a veces me dan chance, a veces no. Pero yo creo que yo tendría que para hacerlo a mi modo, 100% a Ariel Medel storytelling, yo tendría que decir, ¿sabes qué? Así no es, tengo que pum, hacer un friego de cambios y lo vamos a hacer así porque quiero que se vea bien cinemático y quiero que impacte. Entonces, realmente eso lo voy a poder hacer cuando yo lo escriba. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, por claro. eso tampoco le veo mucho sentido. Sí, te entiendo. Y bueno, lo que te funcione, ¿no? Si a ti te funciona hacer una página de diario. Yo, de hecho, yo quisiera llegar a esa velocidad. Yo todavía soy, me tardo más de un día en hacer una página. Entonces, qué chido que tú sí puedes terminar de cero a terminado. En 8 horas, es para mí, la verdad, es tiempo récord. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo terminar una página en ese tiempo, ¿no? Pero qué chido que tú sí puedes y que sacas tus tiempos. Y si eso es lo que te funciona, súper bien. Y sí, hay ventajas y desventajas de hacer los layouts antes. Como bien lo mencionas, a lo mejor puedes hacer los layouts y tu cerebro tiene un poquito más de tiempo en digerir lo que ya hiciste. Y cuando regresas a la página, a lo mejor analizas y dices, ah, mira, a lo mejor este ángulo, a lo mejor no es el adecuado y lo puedes cambiar. Pero también puede salir contraproducente porque te llegas a tardar más cambiando todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, tiene sus pros y sus contras, pero, o sea, te entiendo esa parte. La pregunta es sobre el balance del trabajo y la vida. Porque como bien sabemos que esta carrera o esta profesión es de muy, muy, o sea, muy intensa, ¿no? O sea, tienes que estar sentado mucho tiempo y así. Y ahorita mencionaste muy bien el hecho de que hay que hacer ejercicio y hay que moverse y así. ¿Cómo bueno, no, la pregunta no es qué tan difícil es lograr ese balance, porque sabemos que es difícil, sino más bien, ¿qué nos podrías recomendar tú en ese aspecto como para poner los ojos en cosas que debemos de cuidar o tener atención para cuidar ese balance? Mira, en lo personal, porque yo conozco gente que funciona de otra manera, y eso ya lo traen quizás desde la educación que recibieron desde chicos, pero para mí es muy difícil despegarme de algo que estoy haciendo, muy, muy difícil, y me he tenido que forzar. O sea, si yo estoy haciendo una página o estoy haciendo un dibujo, es muy difícil separarme, pero sí extremadamente difícil. Pero me he tenido que forzar a que ya siento un poquito de cansancio aquí y todo, y digo, me tengo que parar y tengo que hacer 30 sentadillas, 30 lagartijas y no sé cómo se le llame ese así, luego otras cosillas El que hago. Russian Twist. A ese mero. Entonces, haz de cuenta que me he forzado. Me he forzado a tener que estar tomando agua, tés, cosas así. Y tratar de darme el tiempo. Todavía no lo hago al nivel que yo quisiera. Pero sí, más o menos lo tuve que hacer así. Porque si no, sí está canijo el asunto. Sí, claro. No Sí. sé, 5 horas sentado sin moverte no es nada bueno. No, no, definitivamente no. Y uno ya lo empieza, bueno, a nuestra edad ya lo empieza a sentir en las rodillas. Sí, a mí, si no hago algo, o sea, si no camino o salgo así a jog o algo, sí me empiezan a doler un poquito las rodillas. Y esa, de hecho, es la señal de que, ah, no he hecho ejercicio. Entonces, sí es Mire, importante. yo lo que, una cosa que deduje y se lo preguntó un doctor y me dijo que estaba bien, se me hizo mejor a mí no tanto agarrar e irte, por ejemplo, en la mañana 1 hora a correr o algo así, porque sí es bueno, pero luego llegas a tu casa y te sientas el resto del día, sino
repartir el ejercicio durante el día, que sería como querer imitar un poquito la vida normal de una persona que no se dedica a esto, ¿verdad? Ah, okay. Que tienen movimiento todo el día. O sea, si tú piensas, por ejemplo, antes que la gente tenía mejor condición porque todo era manual, todo era moverte, era gente que todo el día estaba haciendo algo, todo el día estaba, aunque no fueran trabajos pesados, se estaban moviendo, pues, y eso es bueno para el cuerpo. Entonces, es lo que yo deduje, que dije, mejor en lugar de agarrar y hacer una hora de ejercicio, 2 horas de ejercicio en la mañana, que también lo puedo implementar como algo extra, ¿verdad? Que de hecho lo quiero hacer, pero durante el día hacer poquitos así, como te digo, yo por ejemplo hago casi 100 lagartijas diarias y 100 sentadillas y 100 de esas cosas, ¿no? A veces más, pero no las hago todas de trancazo, sino las reparto durante el día y eso me hace sentir mejor. Porque si hago una hora de ejercicio en la mañana y luego voy y me siento, resulta que de todas maneras me siento, ay, como adolorido o entumido, y ¿sí me explico? Por si a alguien le llega a servir ese método, pues bueno. Sí, no, o sea, los tips, no sabes a quién le pueden servir o a quién puede ser algo diferente, entonces sí, o sea, todo lo que podamos ahí aconsejar. Y bueno, sí, ya quiero llegar al tema de los proyectos personales, los bien que lo mencionabas ahorita, de que si tú pudieras hacer tu proyecto, le cambiarías esto y le cambiarías esto, ¿no? Pero cuando estás trabajando para alguien más, pues a lo mejor tienes que alinearte a ciertas cosas. Pero cuando es hora de hacer proyectos personales, en este caso, si me puedes contar de tu proyecto que traes ahorita, es la información que yo quería llegar. Cuéntanos de Artist versus Cthulhu. Bueno, mira, pues voy a tratar de ser breve porque si no sería como un rollote, pero yo creo que es una mezcla de muchas cosas que me gustaban o me gustan, y de cosas que he querido hacer, de cómics que he querido hacer. Entonces, hace poco, cotorreando con la gente, se me empezaron a ocurrir, ya estoy que oigo voces, ¿no? Se me empezaron a ocurrir cosas que, te digo, retomar ideas que yo ya tenía en el pasado, que a veces las mezclo y digo, bueno, no lo pude hacer, pero voy a agarrar este elemento y así, ¿no? Entonces, yo, de hecho, el otro día mencioné ahí en Facebook, tenía como 3 historias de Cthulhu, pero esas eran serias, no las he podido hacer. Esas, yo siento que si las hiciera iban a estar muy padres, porque sería algo como tipo heavy metal, ¿no? A lo mejor algún día las hago, pero no las he podido hacer, pero tenía el concepto. A mí las películas de terror y todo eso, y lo sobrenatural y todo eso, no soy un fanático empedernido al nivel de que lo meta en todos los aspectos de mi vida, pero sí tuve una época en la que era, o sea, yo agarraba y diario tenía que ver una película de terror. Entonces, pues me gustaba mucho, ¿no? Y inclusive yo tenía historias donde se hablaba de invocaciones, y no del lado de que yo a mí me gustara para hacerlo yo, ¿verdad? Sino como película de terror, ¿no? Entonces, son cosas que desde hace mucho, inclusive con un grupo que tuve, había una canción que se trataba de eso, de un vato que invocaba un demonio, el demonio salía y pum, se lo comía y ahí quedó, ¿no? Y entonces, hace poco cotorreaba con algunos amigos ahí en internet, como Puis Calzada, Luis Leal y otros, que les gusta mucho el terror, y como que empezó un poquito la picazón ahí, ¿no? Entonces, no quise hacerlo con gente real porque luego se hace un rollo, ¿sí me explico? Se hace un rollo, entonces dije, porque inclusive dije, si hago una tira, una pequeña tira y pongo a mis camaradas y babosadas, ¿no? Pero dije, no, se va a hacer un show, se puede hacer un rollo, y luego dije, no, mejor y si invento mis personajes. Entonces, me puse a pensar contra quién van a pelear, y ahorita pues parece que prácticamente como que podemos decir que está medio de modita Cthulhu. Y es yo no soy así un sabiondo de Lovecraft. De hecho, te voy a ser sincero, yo de nada llego al grado de que me aprenda de memoria las cosas, ¿no? O sea, yo leo cómics, pero yo no me sé el Spider-Man 175, el panel, y hay raza que sí. Sí, bien clavada, claro. Que así es.
no se los estoy criticando, nomás uh-huh. estoy diciendo que yo no soy así, uh-huh. ¿sí? Entonces, ¿cómo te diré? A mí, yo he leído de Lovecraft, no he leído todo lo de Lovecraft, he visto cierta cantidad de películas basadas en sus mitos, uh-huh. No soy un experto, que eso, de hecho, eso lo voy a poner, y no estoy mintiendo, lo voy a poner al principio del cómic, porque hay gente que va a querer leerlo esperando a que yo sea la reencarnación de Lovecraft, y no es así, ¿verdad? Disclaimer. Entonces, haz de cuenta que yo dije, bueno, a mí Lovecraft me gustaba, las películas de Lovecraft me llamaban la atención, ya tenía algunas historias que quería hacer, dije, pues el malo, o sea, no hay otra opción, tiene que ser forzosamente Cthulhu, ¿no? Uh-huh. Pudo haber sido otro de los monstruos de su mitología, pero ese es el más famoso, entonces uh-huh. dije, bueno, lo voy a hacer, y obviamente como era una idea que salió de algo humorístico, pues tenía que llevar forzosamente ese tono, entonces uh-huh. yo pensé, bueno, ponerlo de las perspectivas, no de las perspectivas, sino de que los héroes sean profesionales del cómic, y dije, bueno, como en las convenciones de cómic siempre hay cosplayers, pues también que haya cosplayers, y de ahí empecé a meter, bueno, dije, bueno, me gustaban mucho las películas de Sam Raimi habla un poquito de Lovecraft, bueno, no exactamente de Lovecraft, pero habla del Necronomicon, que está relacionado, y pues las películas de Kevin Smith, como la de esta Chasing Amy o la de Mallrats, pues como que señalan un poquito hacia el mundo del cómic. Yo no manejo el tipo de humor que él maneja, que es como un poquito como hablando cosas sexuales, entonces mi humor es más soso, pero no soso, sino más ñoño, pero por el lado de incluir esos elementos que son los dibujantes de cómics y eso, sí, creo que hay una cierta influencia, inclusive el igual lo platico un poquito más, pero quiero meter un cameo de Kevin Smith ahí, porque el vato es súper buena onda y súper cotorro, ¿no? Pero bueno, entonces todos esos elementos los empecé a mezclar y básicamente de ahí surgió, ¿no? Okay. Sí, porque igual la idea de meter a Cthulhu, como bien lo mencionas, ahorita está como muy muy de moda en todos lados, ¿no? Videojuegos, películas, series, etcétera. Más el me gustó el giro que le estás dando, ¿no? Es que estás metiendo inclusive a la raza de los dibujantes, ¿no? Y los escritores, sí. Y todos los del proceso. Que si nos ponemos a pensar, también es bueno que la gente conozca cuál es la línea, ¿no? O sea, digamos que es un trabajo en serie, porque cada quien tiene sus empleos, pero pues mucha gente a lo mejor no sabe, ¿no? Que hay más gente involucrada, además del que dibuja y el que escribe la historia. Entonces, se me hace muy chido ese concepto. ¿Cómo, digamos, cuál es tu objetivo con este proyecto? Porque es como un proyecto personal que quieres tú publicar, quieres sacar, ¿en dónde lo quieres publicar o en dónde lo quieres mover? Mira, yo creo que es la pregunta. Esa pregunta es inclusive para planteármela yo mismo, uh-huh. porque no estoy 100% seguro, pero creo que independientemente de lo que uno quiera, ahorita la única opción es hacer una campaña en Kickstarter o en Indiegogo, ¿no? Uh-huh. Siento yo que en cada época las opciones te las dan las circunstancias, sí. y yo siento que ahorita no es momento de agarrar y decir, voy a mandar a Image, ¿sí? Sino siento que es más factible agarrar y hacer una campaña, uh-huh. ¿sí? Sí, hacer una campaña. Sí, como bien dices, Ariel, el momento ahorita, como que hay una, ¿cómo decirlo? Pues una olita de creadores que se han estado formando en estos últimos años, que le ha dado mucha fuerza a autopublicarse en esas plataformas, sí. ¿No? Indiegogo, Kickstarter, por ahí hay una que otra que se me escapa, pero esas son las principales. Y pues el mercado indie está agarrando mucho, mucho éxito, mucha fuerza. Inclusive hay hasta artistas o inclusive creadores así de gran renombre. Pues ahí está Keanu Reeves con su último proyecto que pues arrasó así con toda la banda que quiere realmente aportar, porque estás en línea directa con los creadores, ¿no? O sea, no estás saltando todo lo demás, ¿no? Y entonces estás apoyando a la persona que lo hace
y tú les estás dando al público lo que ellos les gusta apoyar. Entonces, sí, está agarrando mucha fuerza. Y yo también opino que es una plataforma muy que tiene mucho potencial, si no es que ya se está siendo explotado. Entonces, pues yo estoy emocionado de ver qué es lo que va a pasar con tu proyecto y hacia qué camino se puede dirigir. Yo ahí estaré apoyándolo al 100%. Y pues claro que te deseo toda la mejor suerte del mundo, ¿no? En este y en el que viene y en el que viene, porque yo estoy seguro que no es el primero ni el único que vas a hacer, ¿no? Y pues bueno, yo creo que con esto podemos ir cerrando la platiquita, Ariel. Muchas gracias de nuevo por haberte dado la vuelta aquí. Disculpa las fallas técnicas que tuvimos. Creo que la segunda mitad salió mejor que la primera. Pero sí, de nuevo, o sea, te agradezco mucho el tiempo y pues no sé si quieras que nos quieras decir dónde te pueden encontrar de nuevo en las redes sociales o algo que quieras decir para despedirnos. Bueno, pues si nos pueden apoyar en el proyecto es pues ahí en Facebook pones Artists en inglés versus Cthulhu, B de vaca y S, Cthulhu. El problema es cómo se escribe Cthulhu, ¿verdad? Que igual ahí en la descripción del video se los puedes poner que sí. Es Cthulhu, ¿verdad? Entonces es pegado todo Artist versus Cthulhu. Ahí les va a salir la página. Y ya pueden entrar a darle like. Y de hecho tengo organizado de tal manera que tú puedes entrar, puedes ver la galería de portadas, que ahorita tenemos dos. Puedes ver la galería de personajes, de los héroes, de los villanos. Y hay una imagen al principio que es como un mini comicito donde la cosplayer te explica a grandes rasgos qué es Artistas contra Cthulhu. Y obviamente ahí mismo voy a estar también en mis redes sociales personales, que me pueden buscar como Ariel Medel o Ar Medel en Instagram, pero ahí en esa página también voy a estar compartiendo en qué vamos, si ya estamos listos para el Kickstarter, si ya tenemos algunas páginas, lo que se vaya haciendo, ahí voy a estar dando los updates de en qué vamos, ¿no? Si pueden darle like y compartir, pues se les va a agradecer muchísimo. Perfectísimo, Ariel, claro que sí. Ya lo oyeron, Waters. Suscríbanse a su canal, suscríbanse a sus redes sociales, apóyenlo, compártanlo. Si le va bien a Ariel, le va bien a todos los demás, porque todos nos tenemos que apoyar. Ándale. Y claro que sí, somos una comunidad y hay que apoyarnos entre todos. Entonces, pues de nuevo, Ariel, muchísimas gracias. Aquí, gracias a ti. No hay de qué. Aquí cerramos esta edición de Café y Bocetos. Ya saben, Waters, never give up, never surrender, nunca se rindan, nunca se den por vencidos. Y nos vemos en la próxima. Sobres. Bye.